परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 19। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। कंबियारल आज का टॉपिक है ट्रस्टीपन का भाव। इंग्लिश अव्यक्ति शारे जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती हैं। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट पर पुलिस कुछ आ रहे इंग्लिश न सर के पास है मेरे जहाँ यहाँ। डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपने पन को समाप्त कर ट्रस्टी पन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Ahora sí se pudo cambiar. Pero no hay nadie traduciendo. ओम शांति। ओम शांति। जब हम बाबा की कोई भी इशारे की बात सुनते हैं तो पहले तो यही Cuando सोचते हैं, escuchamos las señales de Baba, लेकिन जब el बाबा समझाते pensamiento हैं que llega कि es que हम ईश्वर somos के हैं, eso. Pero कि cuando हम escuchamos ईश्वर con cuidado y verificamos, क्या जैसे बाबा चाहते हैं मैं डबल लाइट realmente somos administradores, और दो शब्द जो बाबा ने यूज किए doble luz como Baba भाव quiere que और ज्ञान seamos, las dos palabras ज्ञान que Baba usó fue sentimiento. सुनते हैं या पहले पढ़ते हैं Y dijo una palabra en चिंता hindi, शुरू pero no होती sé है qué. ¿Cuál es la चिंता diferencia? हो जाती Cuando है escuchamos las मैं señales, पूरी ट्रस्टी हूँ comenzamos a reflexionar, a सभी rumiar. विपरीत परिस्थिति में डबल लाइट Realmente somos administradores como जिस Baba दिन quiere मैंने que yo sea. अव्यक्ति इशारा सुना पढ़ा 4 बजे के करीब मैं पढ़ता था Estuve escuchando esta उसके señal बाद कोई abierta en la mañana. अभ्यास मनन Y चिंतन cuando la leí, todas las mañanas la उसके leo, después बाद reflexiono sobre ello y puedo फिर profundizar फिर en ese बाबा का दिन punto. है तो ब्रह्मा बाबा Hoy es el día de Baba. के जीवन को देख करके Brahma Baba, si सबको miramos su याद vida, आए कैसे siempre alegre, sonriente, बाबा ने कभी भी no जुम्मेवारी के तौर importa पर la situación de afuera, Baba इतनी अपोजिशन हुई मुश्किल हुई nunca कि आप लोग जाओ अभी घर चले soltó जाओ su सब responsabilidad a pesar de la तीन सौ नौकर oposición, भी de हैं los घर में retos. घर में दो तीन लड़कियां भी होती हैं तो Baba सोचते हैं cuidaba de कि 300 almas, madres, तीन hermanas. बच्चे संभाले तो जरूर ट्रस्टी हो गए Baba cuidaba de tantos hijos. तो Tuvo कितने la ऐसे conciencia de ser administrador, नौकर así que ¿cómo कि मैं रेल में podemos बैठा hacer हूँ eso? Todos deberíamos reflexionar sobre eso. और Tengo सेवा ese sentimiento de ईश्वरीय सेवा ser administrador क्योंकि कई o बार हम कर्मयोग
y del servicio de Dios, porque a veces soy karma yogi, pero lo estoy haciendo para Dios realmente, porque a veces olvidamos la palabra Dios. Decimos, estamos haciendo servicio, sí, todos tenemos fervor y entusiasmo, continuamos haciendo el servicio. Sin embargo, cuando servimos a otros, todos deberían de caer en cuenta y sentir, oh, son hijos de Dios, son mensajeros de Dios. De lo contrario, nos van a mirar de una manera ordinaria. Ah, son instrumentos conocedores, le dan un poco de consideración. Pero Baba quiere que ellos deberían experimentar el amor de Dios a partir de nosotros. Con la conciencia de instrumentos, ser profesores y que sientan ese amor de Dios a través de usted. Esas son dos cosas que Baba siempre quería, es mi naturaleza. ¿Qué conciencia tengo? ¿Qué sentimientos? Un sentimiento es, soy administrador. Estoy en el servicio de Dios. Así que mañana todos deben practicar esto, de ser fideicomisarios en el servicio de Dios. Cuando experimenten estos puntos, estas señales de una manera práctica, van a poder entender no lo básico del conocimiento, sí. Verifiques a lo largo del día. Porque a veces como que el reloj se detiene. Mañana hagamos esta tarea. Baba dice, son como esas grandes máquinas que funcionan, pero cuando se desconectan de la electricidad ya no. Así que continúen realizando cada acción con base en tener una conexión y siendo doble luz. Algunas veces nos volvemos una luz sencillita y hay pesadez. Cuando tienes estado doble luz, liviano y luminoso, ¿no? Las palabras de dificultad, ásperas, eso va a terminar. Nada, sí. Utiliza esas palabras a veces, ásperas y de dificultad. Baba dice, cuando haya terminado la conciencia de yo, y tiene la conciencia de ser un administrador haciendo el servicio de Dios, este sentimiento, esta conciencia, entonces lo hará doble luz, se volverá doble luz. Interiormente no debería haber nada de pesadez. ¿Alguna vez se siente eso? El motivo puede ser cualquiera, pero si continuamos siguiendo a Baba, podemos transformar la conciencia, los sentimientos, como Baba nos está guiando, dándonos instrucciones. Entonces verifiquemos eso para mañana. Om Shanti. Vamos a hacer la revisión de la Murri desde el 69 en adelante.
14 de junio del 72. Om Shanti. मुरली की तारीख है 14 जून 1972. स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानी. पुरुषार्थ देहाभिमान में आने से क्या होता है? देहाभिमान के पासा cuando entra en la conciencia del cuerpo. ¿Cuál es el motivo para caer en la conciencia del cuerpo? Porque lo encuentra fácil estabilizarse en un estado original del ser. El cuerpo está separado del ser y aún así puede estabilizarse en el cuerpo con facilidad, pero no en el ser. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Generalmente, usted puede tener una vida de constante felicidad y paz cuando tiene cuatro cosas en su vida: felicidad, sagrado, saludable y, me olvidé. De lo contrario, no va a poder sentir felicidad. Su estado original es ser estable en el estado de la paz, felicidad, éxtasis y amor. ¿Cuál es el motivo para olvidar su estado original? ¿Es la falta de riqueza, de buena salud o de no ser sagrado, santo? Junto con eso no va a poder ser feliz ni alegre. ¿De qué se trata la salud y la riqueza? El estado en donde el alma siempre está libre de enfermedad y nada le afecta. Las enfermedades de Maya, ¿no? A eso se le conoce como ser saludable y rico. Cuando mantiene cualquier tesoro que recibe y todos los poderes que ha obtenido del Padre como herencia. Si constantemente mantiene los tesoros del conocimiento y todos los poderes que ha recibido del Padre, ¿es posible descender de ese estado original? Usted tiene que permanecer holy, o sea, sagrado, donde no haya impureza en sus pensamientos ni sueños, y así mantiene su estado original. Cuando tiene estas carencias en estos aspectos constantemente, no va a poder estabilizarse en su estado original. Verifique estas cuatro cosas. ¿Hasta qué punto se ha vuelto saludable y rico? Si es rico, saludable, sagrado, constantemente va a estar feliz. Preste atención a estas cuatro cosas. Generalmente, una persona enferma nunca se considera feliz. Debido a la enfermedad, el sufrimiento llega a su conciencia en contra de sus deseos. Usted, cuando no está constantemente saludable, la intranquilidad y el sufrimiento emergerán. ¿Qué esfuerzo se necesita para mantener estos cuatro aspectos y que nunca desaparezcan? Hable de esfuerzos fáciles que todos pueden hacer. Si algo es mínimamente difícil, no va a poder hacerlo. Usted quiere que sea fácil, ¿verdad? Debido a tener los sanskaras de deidad eterna en el alma, va a poder tener felicidad con facilidad por medio kalpa. No va a tener que hacer esfuerzos porque tiene esos sanskaras. A veces viene alguna dificultad y no va a poder hacerlo. Constantemente tiene deseo de hacerlo todo. No entendí ese punto al final. Om Shanti. Bueno, ahora no lo ponen en inglés. Es que ellos hablan muy rápido, el hindi y el inglés, muy rápido.